Nos da mucho gusto recibir nuevamente al Instituto de Justicia Alternativa. Está con nosotros Pedro Bernardo Carvajal Maldonado, su titular. ¿Cómo está? Muy bien, ¿ustedes? Bienvenido. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Un saludo a tus amables televidentes. Muchísimas gracias. Pues ya decía Mayra, hay problemas con los vecinos muchas veces que nos lleva a conflictos mayores, hasta amenaza de muerte, y si no mueves tu auto de mi cochera, verás cómo te va a ir. Digo, habrá más historias, ¿no? ¿Cómo le hacemos para solucionar? Sí, muchísimas gracias, retiro mi agradecimiento. Un saludo al director general, Alberto Mora. Y fíjense que les voy a platicar de un caso, también para que nuestros televidentes lo palpen, los beneficios, las bondades de la mediación, de los mecanismos alternativos para prevenir y solucionar controversias. Un caso en el cual el conflicto fue de que un vecino empezó a dejar su camioneta, como tipo trailer park, para vacacionar, tapando, obstaculizando la salida de los vecinos. Entonces tenían que maniobrar, era una maniobra literalmente, para salir. Y ya cuando salían los vecinos, el vecino del trailer park ya se había ido a trabajar. Entonces era permanente, era una olla de presión, al grado de que efectivamente en alguna ocasión llegó, fue en diciembre, de las posadas, el vecino, y pues ya sabrán, se hicieron de palabras, a punto estuvieron de llegar a las lesiones. Y a alguno de los dos se le ocurrió, bueno, ¿por qué no agotamos la instancia del Instituto de Justicia Alternativa? Obviamente son asuntos confidenciales, estoy haciendo una historia de un asunto que pasó ahí, particular. Obviamente particular, diferentes situaciones, personajes, para que los televidentes lo palpen, como bien decíamos. Pero entonces acude el vecino, el cual era afectado con el camión, con el trailer park, y se le manda una invitación. En el Instituto de Justicia Alternativa emitimos invitaciones, no citatorios. Es lo diferente, lo alternativo, es pacífico, es cordial. Voluntario. Voluntario. Si no hay voluntad de negociación, bueno, pues no se puede cerrar un acuerdo ahí en el Instituto de Justicia Alternativa. Entonces, se manda la invitación y ya en el proceso, en el mecanismo de alternativo, utilizamos insumos, cajas de herramientas que son técnicas de negociación, programación neurolingüística, que ya lo hemos mencionado, y de psicología, y de derecho, obviamente. Entonces, logramos calibrar la situación, despresurizar y entrar a la también ya mencionada zona de posible acuerdo, porque la gente llega con una conducta inclusive irracional, intoxicada, literalmente lo digo, de las emociones. Entonces tenemos primero que nivelar y después pasar a la mesa de negociación. En este caso, pues se platicó de un tema que tenía años, que era un árbol, que los vecinos lo podaban súper bien de su lado, y del otro lado era un basurero tremendo. Y en temporada de hojas, pues era interminable. Tapaba la alberca del vecino y tal. El factor humano, somos kinestésicos, auditivos, visuales. El kinestésico, en su coraje de sentimiento, nada más se le comentó una vez y ya no le comentó. Entonces era un problema que tenía 3 años ya. Y esa fue la manera en cobrarle esa desatención, fue obstaculizar. O sea, el no podar el árbol de la misma forma de su casa a la casa del vecino hizo que el vecino de este camión entonces bloqueara la salida. Para porque tú me ensucias mi casa. Exactamente. Yo te bloqueo tu cochera para porque venganza. La primera vez que te dije no entendiste. No me hiciste caso. No me hiciste caso. Entonces lo atendimos y resulta que el vecino no se había percatado qué tan grave era o qué tan importante era para el vecino kinestésico de sentimiento y el otro visual. Pues, no pasa nada, no se ve bonito, tanto follaje. No, a mí sí me afecta. ¿Y solucionaron ahí? Solucionamos, se generó el diálogo y se generó un compromiso para que no volviera a pasar. ¿Qué pasa con esto? Se logra el beneficio, se logra el fortalecimiento de relaciones. Ya hasta hacen fiestas en conjunto. Se hacen amigos. Se hacen amigos de un conflicto. Lo positivo de un conflicto, es bivalente. Anteriormente, negativo y positivo. A la mediación, ¿estos conflictos llegaban a juzgados? Llegaban a juzgados, era la fiscalía primero y luego ya juzgados, y luego se complicaba cada vez más y más y más. Y también hay que decirlo,
Por la formación que tienen los abogados litigantes, ellos más que buscar el acuerdo, buscaban cómo ganar. No, espérame, le vamos a sacar más dinero y vas a ver, y vamos a lograr esto. Entonces, esa es la visión, es normal, es adversarial, la estructura mental que tiene un litigante. Entonces, se complicaba más muchas veces. ¿Cómo le tiene que hacer el vecino? ¿Llegar con ustedes, simplemente platicar el problema, darle datos del otro vecino para que le llegue esa invitación para conciliar? ¿Cómo le hacen? El procedimiento es precisamente que llega uno de los interesados. Aquí evitamos decir partes. Cuando decimos partes, polarizamos con el solo léxico, invitados, mediados. Uh-huh. Y se analiza el caso. Si falta algún requisito, hay que cumplirlo, y se manda la invitación al otro participante. Uh-huh. Se manda la invitación, cordial, es, como les decía, es una invitación, un requerimiento, un citatorio, asiste, y ahí ya depende de nosotros como mediadores, que tengo un equipazo en el Instituto de Justicia Alternativa. Estamos por ahí con constantes capacitaciones en técnicas de negociación, como decíamos, en los temas que ellos necesitan como insumos. El asunto es que no cuesta, y vamos a platicar, si le parece, regresando de la pausa, que no cuesta y que por ahí van a estar chambeando en esta semana Santa y Pascua también, ¿verdad? Controversias y mediación, con mucho gusto. Bueno, lo platica al regresar de la pausa, 3030-5307. Continuamos platicando con el Instituto de Justicia Alternativa. Volvemos. Muy buenos días, soy Patricia Peña y esta es la información al momento. A partir del próximo miércoles 23 de marzo, el sector turístico de Jalisco espera una ocupación hotelera del 100% en lugares como Puerto Vallarta. La petición de la Secretaría de Turismo del Estado para la población es tomar sus previsiones antes de viajar con autos en buen estado y realizar reservaciones para hospedaje y traslados en el caso de quienes toman autobús. Municipios también se equiparon para estas vacaciones. La Unidad de Servicios Médicos de Tonalá recibió 2 ambulancias nuevas. Tuvieron un costo de 2 millones de pesos y fueron entregadas en comodato por la Secretaría de Salud Jalisco. Las ambulancias tendrán capacidad de respuesta de 15 minutos promedio a partir de que ciudadanos requieran el servicio en cualquiera de las colonias del municipio. La Hacienda Municipal de San Pedro Tlaquepaque trabajará de manera regular durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, por lo que los contribuyentes tendrán la oportunidad de realizar sus pagos en este periodo. Las cajas recaudadoras abrirán en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, excepto el 21 de marzo, que es día festivo. También habrá actividad jueves y viernes santo. Durante este mes, la tesorería ofrece 5% de descuento para quienes paguen el predial. Además, pensionados, viudas, jubilados, personas con discapacidad y adultos mayores de 64 años tienen un descuento adicional de 50% sobre el valor fiscal de la finca, mientras que a los mayores de 65 años se les condona el pago. Muchas gracias por su atención. En una hora más información en C7 Noticias. Bueno, pues resulta que aquí platicando en el corte nos damos cuenta también que cuando vienen las vacaciones, entonces vienen visitas y hacen el día a día diferente. ¿Esta diferencia puede molestar al vecino? ¿Se incrementan las quejas? Por lo general, y sobre todo en Semana Santa, se incrementan los conflictos entre vecinos por la visita de familiares y amigos. Por las fiestas. Por las fiestas, las albercadas, las albercas inflables, los vehículos, la basura. Es común que se presenten este tipo de cosas. Si me lo permiten, para tus amables televidentes, que tomen nota en qué lugares tenemos sede e inmediatamente, lejos de complicar alguna situación con alguna denuncia,
decíamos, penal, algún procedimiento, que vayan a Lija. A ver, le damos tiempo rapidísimo, tiempo rapidísimo, ¿no? Entonces ya no le dimos tiempo. Pluma y papel, porque ahí le van los teléfonos. Y vamos a empezar con quién. Bien, Ameca. ¿Dónde andamos? 375-7587-991. Bueno. Ahí está, ¿quién más? Ciudad Guzmán, 341-4107-264. Bien. ¿Dónde más? Lagos de Moreno, 474-4032-652. Tepatitlán, 378-7153-891. ¿Y qué le parece si dejamos ese papelito, me lo deja? Claro, por supuesto. Y Gaby, que está en el teléfono, le vamos a pedir que nos apoye. La gente que tenga algún conflicto vecinal en esa temporada vacacional, márquenos, le vamos a dar precisamente la línea telefónica donde pueda hacer estos reportes. Por favor. ¿Y cómo va a ser el horario y cómo va a ser la chamba en Semana Santa y Pascua? Va a ser normal, ¿eh? Va a ser normal. Si me permiten más agregar el Puerto Vallarta, porque ese es muy solicitado en estos tiempos. Adelante. Es el 322-2243-843. ¿Sale? Y te los dejo, si gustas. Muy bien. Y no solamente conflictos vecinales, otros casos que atienden, y nos va a compartir uno. Sí, de hecho, un caso en carretera, en tiempo de vacaciones. Obviamente, todos los asuntos son confidenciales. Vamos a omitir lugares, vamos a suplir lugares y personajes y tal. Y fue en tiempo de vacaciones. En tiempo de vacaciones, de regreso de, vamos a decir, de Melaque, para decirla literal, ¿dónde fue? Iba una pareja, recién casados. Y bueno, el marido iba dormido, el cansancio de vacaciones, ya de regreso, Semana Santa, y con la mano de fuera. ¿Sí? Entonces llega un tráiler que venía de un viaje, ya después nos dimos cuenta que tenía 20 y tantas horas sin dormir el chofer, se queda dormido y fue un rozón, y nada más en el rozón le amputó la mano. Le amputó la mano, es obviamente un tema muy, muy difícil, despertó el sujeto y se dio cuenta que no tenía la mano. Se fue el trámite, obviamente, la fiscalía, todo el procedimiento, y ya en el juzgado se fue un equipo itinerante del Instituto de Justicia Alternativa y nos tocó ver ese asunto, el cual les platico cómo se solucionó para por los tiempos de ustedes. Al principio lo negaba el tráiler, que se atravesó, la situación es que ahí surgió el factor humano, insisto, pues es impensable que el trailero hubiera pensado en botar la mano a un sujeto, claro que no. Reconoce que se durmió, llega a la aseguradora, le consiguieron la mejor prótesis en el momento que hay, una reparación del daño por 200,000 pesos, y sobre todo el comentario de la esposa, imagínense, recién casados y el hombre ya sin mano. Le dijo al chofer: ¿sabes qué? Te felicito y Dios te bendiga, yo sé que fue un accidente, y con el simple hecho que lo reconocieras, e incluso que se salieron las lágrimas en el convenio, con eso me queda claro de que fue una cuestión de que no fue voluntario, y por nuestra parte, con eso nos damos por reparado el daño. De todo tipo, los casos que les llegan a ustedes, y ojalá tengan mucho trabajo, porque eso quiere decir que van a estar resolviendo problemas y que van a adoptar la mediación. Gracias por habernos acompañado muchísimas esta gracias. Mañana. No, ustedes por la invitación. Gracias. Pedro Carvajal, gracias. Muchísimas gracias. Gracias.